40. Además, la temporada ha ido centrada en preparar el Campeonato de Europa, primer campeonato internacional en el que participa el equipo español de hockey en silla de ruedas. Informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados de relevante unión deportiva, todo ello correspondiente al ejercicio económico 2014. Como verán, posteriormente conseguimos los objetivos marcados con un equilibrio de los recursos, adecuando la estructura a la situación del club. En el aspecto deportivo, con cierto sufrimiento, es verdad, nuestro primer equipo consiguió los...